Ella es Yadeli Noguera. Es la subdirectora de la Fuerza Pública para los cantones de Pérez Ledón, Buenos Aires y Osa. Con 17 años en la institución, ahora enfrenta el reto en la zona sur del país. Retrocediendo el tiempo, recuerda cómo ingresó a la Fuerza Pública. Yo entré a la Fuerza Pública por accidente. A mí siempre me ha gustado la policía, pero nunca había aspirado a formar parte de ningún cuerpo policial. De hecho, yo soy de profesión administradora en ese momento, ahora soy abogada también, pero en ese momento fue que trabajaba en un banco, al banco lo asaltaron, entonces mis padres me pidieron salir de ese banco, ¿verdad?, porque era muy peligroso. Mi papá me consiguió, no sé, él se dio cuenta que había un proyecto en seguridad pública y me consiguió una cita. Fui a la entrevista y me contrataron, sin embargo, le dijeron que era cuestiones meramente administrativas, que no tenía que andar ni uniformada, ni con arma, ni en la calle. Sin embargo, la historia fue otra. Cuando yo ingresé al ministerio, ya empecé a amar a la policía, a quererla y a respetar mucho nuestro uniforme y nuestro trabajo, y me pasé a la otra área. Sus inicios fueron en la ciudad capital. Yo inicié en la región de San José, inicié un programa nuevo que se llamaba Administradores Regionales, el cual consistía en contratar profesionales en el área de la administración para establecer la ayuda a los directores regionales en esa área específica en todas las regiones del país. Inicié, como les cuento, en San José, duré 2 años y luego me trasladaron a Punta Arenas, donde trabajé 8 años en esa función. Ella es una mujer de carácter, de armas tomar y entregada a su trabajo, pero en su momento se topó con el machismo. Al inicio sí, ya ahora ha cambiado mucho, pero al inicio fue bastante duro, porque debido a la formación de los policías, ¿verdad?, era un círculo como muy machista, solo los hombres podían ser jefes, solo los hombres podían ostentar puestos altos en la institución. Sin embargo, con el tiempo se ha venido totalmente cambiando esa visión. De hecho, en la última administración, con el ministro Gustavo Mata y el coronel Andrade, ellos fueron de la política de que más mujeres asumieran el mando en esta institución, y ya se nos abrieron las puertas a varias mujeres en este momento para poder ser parte de los mandos de la institución. Aunque lo había visitado en algún instante por cuestiones laborales, esta es la primera vez que trabaja en Pérez Ledón. Es mi primera vez en este lugar. Vine a visitarlos porque yo trabajaba en el despacho del director general, entonces cuando él hacía giras, pues yo lo acompañaba. Sin embargo, trabajando es la primera vez en este bello cantón. La gente es todavía muy amable, es una ciudad, pero todavía tiene vestigios de pueblo, de aquella Costa Rica donde todos somos amables, todos nos conocemos. Es un lugar muy verde, eso me ha llamado muchísimamente la atención. Todas las casas tienen matas, tienen siembros, ¿verdad? La gente... Eso es lo que más me ha llamado la atención, que es muy, muy amable. Todavía gente de pueblo, gente de los de Costa Rica, de verdad. Ser subdirectora regional es un gran logro. Todavía recuerdas la combinación de sentimientos a la hora de recibir la noticia de que venía para el sur de Costa Rica. Fue una mezcla de cosas, porque primero tenía muchos años ya de estar en San José, tenía casi alrededor de 10 años trabajando en un puesto que requería la atención nacional, que era como jefe del Departamento de Planes y Operaciones. Departamento que le agarré mucho cariño, me permitió conocer muchísima gente a nivel nacional e internacional. Sin embargo, yo creo que uno en la vida tiene que estar dispuesto a nuevas experiencias. No me disgustó la idea de venirme para Pérez Ledón. Lo único que me preocupa es el viaje, porque no me he acostumbrado al cerro todavía, pero bueno, ahí creo que con el tiempo lo voy a lograr. Y un poco mi familia, dejar a mi madre en Heredia, ¿verdad? Pero por lo demás no tuve problema en venirme. A mí me encanta el calor, entonces la zona me sienta bien, creo yo. Ella es la única de su familia integrada a un cuerpo policial. De por qué yo tuve que venir aquí, yo creo que ya saben mi destino, ser policía, porque en mi familia nadie es policía. Yo soy la única y por más que he querido que algún sobrino se quiera interesar, no, ellos piensan que es mucho sacrificio. La verdad que nuestro trabajo es muy sacrificado. Ella es Yadeli Noguera, es una de las principales encargadas de la seguridad de los ciudadanos en toda una región.